menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Yo. Sin Filtro Radio Show. Présteme atención, chicas, como este es el show, Moisés, menos predecible de la radio de Hispanoamérica, yo he preferido, conjuntamente con la señora Chari, hemos preferido, algunos invitados, tráelo de sorpresa. Que la gente cree que es chelcha. Siempre ha sido así. Espérate, pero algunos invitados. No, espérate, retira eso. Todos los invitados de aquí son sorpresas. No, algunos Robert. Invitados se sientan ahí antes de salir al aire. Ah, no? Sí, es cierto. Y eso sí. Me pasa a mí, por supuesto. Que nadie sabe. Cuando él no sabe quiénes son. Denise, me encanta cómo tú presentas algunos talentos. Y te pasa la bola porque él no sabe ni quiénes son. Ayer le dijo, preséntate tú mismo. Entonces, en este momento, me gusta la cara de expectativa. Porque de verdad que estoy sorpresa. Vida real. Ese problema. Entra por esa puerta una figura controversial. Ya tú sabes. Va a darme un lío seguro aquí. Ya tú sabes. La primera o el primero que lo mire mal, bobo, entra por esa puerta y hace un relanzamiento a los medios. ¡Ronnie Jiménez! ¡Eso! Me gusta. Sandra, por aplauso, Sandra. Qué bonito que está. Aplaudimos todos menos Sandra. Ay, muy bien. Claro, esto es así, Moisés. ¿Cómo está? De lejito, ¿cómo dices? Ay, perdón. Ah. Moisés, esto es otro tipo de radio, mi hermano, Ronnie. Moisés, esto es otro tipo de radio, ¿oíste? ¿Cómo fue? Esto no es el de Baraté, es el de Baraté. Esto es radio. Ronnie, bienvenido, mi hermano. ¿Cómo te sientes? Ay, espera, déjame acomodarme. Te veo como en buena, como bañadito. Está como bonito, yo siempre estoy así. No, siempre no. Siempre. Te estás como más bañado ahora. ¿Cómo así más bañado? ¿O no? Siempre he estado así. Sí. Está más bonito, sí, está más bonito. Y si tú supieras que yo a Ronnie lo conocí porque Don Coquí me lo presentó. ¿Qué? Don Coquí me presentó a Ronnie en su restaurante cuando era Uptown Social. Era flaquito, delgadito. Ay, ay, tú también. Estaba rarita. Ay, en ese sí, tiempo. Ay, sí, estaba como rarita. Delgada. Pero flaca, porque yo salí del Miss República. Yo tenía como 78 libras. Pero la carita bonita. Sí, seca, sí, pero bonita, pero seca. Vestíamos hasta diferente en ese tiempo. Sí, mira, háblame de Taipa. A mí, ese es mi iPad normal. Ahí tú tienes todas las informaciones. Muy bien. Ustedes, claro, pruebas. Sí. Me gusta así que traigan pruebas contundentes. Bueno, no, no para nada. Bueno, yo no vine a atacarlas a ninguna, así que tranquilo. Voy a tirar el bomber. De modo paz. Voy a tirar el bomber para que comience la entrevista. Tíralo. ¿Qué ustedes creen? Tíralo. ¿Cómo comenzamos? Vamos. No, pues está bien, vamos a dejarlo así, una introducción para que no se vea. Ronnie, tú tienes una propuesta radial en San Francisco. Así es. Tengo lo que es la Oficina Caliente. ¿La Oficina Caliente? ¿De qué trata? Es un programa. ¿Cómo una revista? Sí, como una revista. Oye, hablamos de todo, ¿revista? Parándula, deportes, de todo un poquito. Política, de todo. Que recientemente también se celebraron los Magazine Awards allá y ganamos como programa destacado regional. Y de verdad que para eso mí, si no lo dicen ustedes de aquí, no, me fue muy bien. No, porque tú no sabías, porque hablamos de que él tiene su programa en San Francisco y la única que sabía era yo. Y esa no sabía. Mira, mi amor, fui yo que lo dije. Cuando Michael Nova dijo que tú no estabas... Que tú no estabas contando dentro de los medios de comunicación, preguntó por figuras que dónde estará, que era un segmento de Robert. Yo dije, claro que sí, que él está, tiene un programa en San Francisco, y te busqué y lo comprobé. Yo ni lo vi eso. Ah, pues mira, búscalo. Pues, señores, pero una cosa, no podemos tapar el sol con un dedo. Él sabe que él me cae muy bien a mí y yo lo quiero mucho, pero ahora mismo él no está en el radar. No está en el radar. No está como él estaba antes. Vamos a ser sinceros, porque fue un cambio del cielo a la tierra cuando él salió de esta plataforma. O sea, se desplomó. Y hemos visto a un Ronnie como más sumiso, más tranquilo. Más sumiso y más tranquilo. No, más tranquilo, no existe. Más tranquilo. Tenía que bajarle. Pero no podemos. Explícalo, Ronnie. Mira, solo que, mira, me hicieron muchísimas ofertas. No te voy a mentir. ¿Qué? Pero yo las analicé y no me convenía y no quise y solté eso y puse mi propio programa. Me quedé tranquilo, aprendiendo muchísimo, dando la oportunidad a muchísimos talentos nuevos, que creo que el labor de cada uno como talento es también de aportar, de ayudar y de crear talentos que puedan también... Ronnie, ¿por qué San Francisco? ¿Tú eres de allá? Sí, yo soy de San Francisco, serie 5-6. Yo me quedé con la duda... ¿De qué sucedió finalmente con el tema de Wilson Sue, la demanda que le hicieron? ¿En qué quedó al final ese meollo? Estamos en modo paz. Yo creo que eso es más importante. Estar en paz, seguir la...
los pasos de los grandes. Santiago Matías ahora mismo está en paz y yo también. ¿Y porque Santiago Matías está en paz, tú estás en paz? No, yo estoy en paz. ¿Y dónde se esquina eso? No. ¿Son mellizos, siameses? No, que somos mellizos, pero uno tiene que seguir los pasos de los grandes. Y también los ejemplos, ¿verdad? Esa paz si Santiago te llama para que tú seas parte nuevamente del lodazal, del edificio rojo del lodazal, ¿tú aceptarías? Yo estoy ready, claro que sí. ¿En cuál programa te visualizas? No sé. Aquí puede ser. Ay, qué batalla. ¿Tú no me soportarías aquí? No, mi amor, es que yo aquí soporto lo que me pongan. Yo no, aquí no soy dueña. ¿Y cómo ha sido tu preparación a lo largo de todo este tiempo? Porque yo recuerdo un meme tuyo donde tú... Te hicieron mucho estaba bullying. Llorando. No, él hicieron de mucho las preguntas bullying. Preguntadas. Ajá, te ay, quiero hacer mío, una pregunta no que te quiero preguntar para años. Preguntarte la pregunta que te quiero preguntar. Eso hace muchísimos años, Yedenis. Pero ¿cómo te has preparado Yedenis, tú? Que si tú has avanzado académicamente supuesto, en preparación. No lo notas. Sí, por supuesto, pero te pregunto qué has hecho, mi amor, a lo largo de todo este normal, tiempo. Normal, preparándome. ¿Qué es lo que ustedes notan? No focas. Sé. Él tiene un cambio. No, yo noto. Él no es el mismo, no se maneja igual. Vamos a ver, Moisés. Yo noto que a Ronnie como que... ¡Jefa, gracias! Dale, Moisés, yo dale, noto dale. Que a Ronnie o le pusieron la pauta de que le baje o algo pasó, que esa paz yo no la veo. O le pusieron el reloj, porque no, que Ronnie para nada, porque tú, para nada, tú, no he puesto el reloj tu tranquilidad, tú esa paz que tú estás hablando, se te olvida de vez en cuando tú comienzas por eso en vivo y tiras fuego por esa boca. No, déjame explicar, en vivos. En los en vivos de Instagram, tú lo sabes. No, yo no hago en vivo, lo que yo hago es un videíto, por ejemplo, Ronnie, yo no hago en vivo. Ronnie, tú hiciste el otro día un en vivo. Yo no hago en vivo, mi amor. Yo lo que hago es videito en Instagram. Videitos largos, parece. Lo hace apoyando a videito quien de tres a horas. A quien me gusta y ya. Y lo hago una opinión, la hago en vivo y se va viral y ya. Eso es lo que yo hago normal. Mm. Pero en vivo yo no hago. Y tú me sigues y tú, qué raro que no lo sabes. No, no te consume. No. No, yo digo es que hay cosas. Que no me consume por ser el primero que ve mis historias siempre. No. Cuidado lo que hay aquí. Ese punto. No, me sale porque lo tengo dentro de mis seguidores. O sea, claro. No, ¿qué tú interpretas por esas declaraciones y revelación del señor Ronnie? Se gustan. Ay, no. No es tu tipo. No es tu tipo. No creo. No es tu tipo. Hay un gusto. No, para nada. No es tu tipo. No, para nada. ¿Tiene pareja? Pero Moisés es lindo. ¿Tiene pareja? Actualmente. Ey, Moisés, como que se ofendió con eso. Tú eres chelchita. No, para nada. Es que Moisés no puede ser tan ñoño. Porque ¿qué es lo que está pasando con esta generación de cristal ahora? ¿Qué está pasando que Moisés lo rechazaste? No es lo rechazaste. Gay. ¿Qué? No. Entonces, ¿de? Por eso. Que Moisés no es gay. Ay, a Moisés no le gustan los hombres. Entonces entiendo como yo que. Yo digo como Juan Gabriel: lo que está a la vista no necesita espejuelo. Yo exijo respeto para Moisés. Que coge como el mope. ¿Qué estoy diciendo? No. Pero que no, tiene que dar un ejemplo. Tú tienes que respetar a Robert porque dicen que ojo de pato no se equivoca. Pero que aquí el tema aquí el tema. Ay, Dios. Dale, Moisés, dale, que está bien, tú. Aquí el tema es Ronnie. El tema aquí es Ronnie. Ronnie, mi pregunta va por este sentido. Un chico que se destacó a nivel internacional haciendo entrevistas allá para cadenas como Univisión, Telemundo, la misma Mega. Que iba muy bien. Y que para mucha gente tú te perdiste en el camino por el mismo demonio de los views, de la atención mediática. ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué fue lo que ocurrió en ese lapso? Que de ese joven que la estaba dando, entrevistando a Bad Bunny, a Cardi B, comenzó aquí con escándalos como enfrentándose a Amelia, haciendo cosas inmencionables en los medios, en unos videos también que se filtraron, que al final dijeron que tú mismo lo filtraste. ¿Qué? Y muchísimas cosas explícitas. Fíjate que honestamente yo entiendo que no me arrepiento de nada, tampoco de lo que está pasando conmigo me estoy arrepintiendo. Todo lo que está pasando conmigo está muy bien. Creo que el tiempo que yo dure fuera de los medios me ha dado para... O sea, me ha dado a entender que lo necesitaba para madurar. ¿Qué? Para prepararme un poquito más. ¿Está buscando de Dios? Yo siempre he estado con Dios. Yo creo que todas las oportunidades que han llegado a mi vida es por Dios. Claro, por Dios. ¿Pero el nuevo Ronnie? Ay, sí. ¿Tú sabes que yo vi un videito tuyo que se fue viral en algunas páginas? ¿A Mayla dando la galleta? No, donde hacían mención de que tú te has aficiado de un tigre que tú estás manteniendo en San Francisco. ¿Vaca muerta? No, para nada. Yo... Sí. Que tú eres vaca muerta. ¿Vaca muerta? No, sí, se regó eso de que te robaron un reloj en una cabaña. No, me lo robaron.
llamaron, ese reloj se me perdió, que incluso Santiago intervino y me estuvo ayudando. ¿Fue Santiago? No, Santiago Matías. Ah, yo lo tengo que ver. Yo lo llamé. Yo llamé. Mío, la interpretación. Santiago, mira, se me perdió esto y Santiago intervino. ¿Y con, para qué tú llamaste a Santiago? ¿Pero y por qué tú siempre tienes que estar atrás de Santiago y llamándolo para que te salve la vida? No es para que me salve. Y apuesto que lo llamaste cuando el lío de Wilson Sue también. No, si tú supieras que no. Ronnie, yo quisiera saber cuál. Perdón, tú dijiste. Escúchame a mí. Escúchame a mí. Tú dijiste que Santiago está en una etapa de paz en su vida. Un tipo en una etapa de paz, tú lo llamas para joderlo con un reloj. ¿Qué él te dijo? No, en ese tiempo, recuerda que eso. ¿Pero qué él te dijo? ¿Qué él te dijo? Nada, se puso a su disposición. Mira, este está malo. Se puso a la disposición, llamó a sus contactos allá donde fue, en ese pueblo. El D-Crim. Y me ayudaron. Porque lo que dijeron, Ronnie, fue que tú te fuiste con un tigre. Se está burlando. Te está burlando. Te dormiste. Te dormiste. Dejaste el reloj en la mesita y el tigre se fue con el reloj. Fíjate que fue el precio que él pagó por un placer. ¡Ey, tú eres una falta! Quítale el vino temprano. Fíjate que yo, como trabajo mucho, como me contratan mucho como host, yo estaba trabajando y como era un pueblo raro, yo no quería manejar para mi casa y me quedé en ese lugar. ¿En qué pueblo fue? En Cotuí. Ya tú sabes. En Cotuí, ya tú sabes. En provincia Sánchez Ramírez. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Hay que gustarle mucho a una gente porque yo del peaje no paso de que pago sa. Óigala. No, pero si me dan mi cuarto. No, porque el peaje pasa. Hasta el fin del mundo. Oh. En un avión. Una mujer que se monta en un avión. Pero tú te montas en un avión para ir a trabajar. Ronnie. Para ir a trabajar no, de que para hacer el amor. Tú no entregas, Yulay. Yo no quiero hacer el amor, yo quiero trabajar. Yulay, tú no entregas internacional. No, es que yo nunca he hecho el amor. Ronnie. Yo cuando empecé a tener visa, ya yo no hacía. Antes de la pregunta de Denny, que te tiene una inquietud muy importante, tipo Alicia Ortega. Yo vi a Moisés como celebrando mucho lo de reloj. No paro de reír a la gente que entra, pero él no ha parado de reír porque. Pero tranquilo, que después de ese reloj yo he tenido dos más. Ese es el primero que él tiene. ¿Y dónde está? ¡Ay! ¡Ey, ey! Ese fue el que se me perdió. ¡Ey, golpe bajo, no! ¡Ey, golpe bajo, golpe bajo! ¡Ey! ¡Robert! Dale ahora. Ay, Dios mío. El ahora primero. Sí, Ronnie, está el de diario. Espérate, Moisés, ahora que está empezando a usar prendas. Yo tengo años usando prendas. ¿Y cómo tú sabes? Claro, porque ahora que le están dando... Claro, porque él le ha dado seguimiento en el cambio de prendas y eso. Ronnie, claro, tiene que ser así porque en cuestión de tiempo tú eres mamagüela. O sea, no, tú echaste los dientes. Tú echaste los dientes. Moisés, en que esto. Andaba para San Pedro para allá. ¿Qué? Jugando una ¿atrás gente, de vaquero? Y, supuestamente di que andaba con un muchacho para allá. Tú ves, ya despertaste al real Ronnie, especulando, inventando. Por eso no, que no lo quieren en ningún lado. San Pedro. Por eso. Y amigos lo dijeron. Por eso es que. Mira, vamos a desmascarar las cosas. Por eso las propuestas. Cuando hay rumores porque algo hay. Las propuestas nunca llovieron. Espérate, Ronnie, espérate. Las propuestas nunca llovieron porque ningún dueño de plataforma va a tener un loco que esté inventando cosas y que vengan demanda cada rato. Ah, pero mi amor, tú puedes llamar a tu ex jefe Luis Nicorporán, que me reuní con él, abre a Fran y a otros más. Muy bueno. Yo no tengo necesidad de hablar mentira. Aquí que tanto Cacuebló, Luis Ni como Brea te contaron eso. Lo de San Pedro. No. Pasa, no, que le hicieron propuestas. No, Sandra, pero Dios mío. ¡De trabajo! Mira, yo de Luis Ni no lo dudo, pero Brea. Brea. Sí, Brea. Tú no eres su tipo. Ay, tú no eres el tipo de Brea. Ay, no. De talento, ¿no? Ay, Dios mío. De talento. No, pero Robert no es fácil. Ay, mira, pues, ¿y por qué el tipo de Brea? Yulay, bébete el vino, el cojo y cállate. Yulay. Mira, pero yo no voy contigo. ¿Por qué tú no vas conmigo? Porque Moisés no es vaca muerta. ¿Tú crees? Es todo lo contrario, llévate de mí. Ay, bueno. Ahora, menos Ronnie. Vaca muerta. Ay. Bueno. Yo nunca había escuchado eso. Sí que a Moisés le hacen grandes regalos, pero no que él hace grandes regalos. Ah, pero un chapia bolsillo. ¿Y de, qué vendrán esos grandes regalos? ¿Qué será lo por que por su él... talento. Ah, claro. Bueno. Bienvenido a Ronnie Jiménez, a Sin Filtro. Hacía tiempo que no te y así, ya métele al bloque, mano, dale. Pero brilla. Yo no entiendo. Brilla. Pero ustedes tienen como una mentira personal. No, yo quisiera que me digan que yo creo que es un macho que hay por el medio. No, para nada. Yo lo que entiendo es que Moisés le molesta mi luz. Y quizás por eso es que él siente como un poquito de presión. No, no, tú sabes. Porque es que yo no entiendo por la presión. De hecho, no aplaudió cuando entraste. ¿Entiendes? Tú sabes que la doctora... Se siente como el dolor. La doctora Iches. Muy buena, la mejor. La mejor. Óyeme, nuestra doctora, la doctora de todos. Claro que sí. Me ha dicho que eso del litio, tú sabes, hay que consumirlo, tú sabes.
Dale, cada empieza. Cierto tiempo, porque es cuando se deja de consumir, la gente comienza, tú sabes, a lucubriar. Ajá. Pero, Ronnie, existiendo tanto pueblo, ¿por qué tan lejos él arranca para San Pedro Macorís? ¿A buscar qué? ¿Quién? Ese señor. Pero la entrevista es para hablar de Moisés. No, que le tiraste de... lo de San Pedro. No, porque esos fueron sus compañeros que lo dijeron. Pero no, ¿cuáles compañeros? Pero no, Robert, Mesías, estás, no, con sus compañeros que él estaba, con los compañeros que estaban en el otro programa. Los de la aldea, los de la aldea. Te estás dando cuenta, Robert, el nivel del profesional. Él viene aquí y repite lo que escucha en otra persona. Igual que persona, tú. Eso es lo que tú porque, haces también, mi amor. Porque él no confirma nada. Lo que viene aquí, Gabito, el mismo Gabito, Ronnie de siempre. Pero él dijo, Moisés, él dijo supuestamente. Porque claro, al final, porque está harto de hablar ninguno lo mismo investigamos farándulo. Uno habla de lo que uno escucha. No, claro, eso, claro. Es usted, serio. Eso es usted, Yulay. Usted no investiga nada, que arranca de aquí para Bonao toda la noche. Oye, Robert, no me has hablado hoy. Bébete el maldito vino. Ronnie, Denise tiene una pregunta tipo Alicia Ortega. Cuéntame. Mi amor, mira, yo escuchando que te han hecho diferentes propuestas, sí. Mencionaste otras plataformas, pero tú escogiste estar en San Francisco. Wow. ¿Qué tú entiendes? Que no hay espacio para ti donde hay una farándula que es dominada por personajes como Melvin TV. ¡Ay! Ay, ¿qué ha pasado? Fíjate que yo he analizado y preferí mejor quedarme fuera porque qué noble. Entrar al montón era como más de lo mismo. Yo necesitaba como ese espacio para pensar, analizar con qué venir nuevo. Claro. No, y después de salir de la plataforma número uno, yo no creo que... Claro, por supuesto. ¿Tú me entiendes? No hay lugar para ti. No. Ronnie, ¿tú saliste por decisión propia o a ti te botaron de aquí? Me cancelaron. ¿Te entregaron tu carta? Sí. ¿Por qué talento? ¿Eh? ¿Por qué talento? Porque en que se, no por no, nadie, no metieron a nadie. ¿Y el motivo? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue no razón? Sé, los jefes... Ellos según se Santiago, lo tuyo era poner huevo, hablar mentira, inventar cosas. Es que cosas. Ese momento se llamaba Los Huevos con Ronnie, no era. ¡Ay, Dios mío! No ha cambiado mucho. Se llamaba así. Óyeme, él estaba en lo correcto. No ha cambiado era mucho. Así que se llamaba. Claro, pues estaba bien. Entonces, ¿pero qué otra cosa te ha ofrecido San Francisco? ¿Tú te has enamorado allá? Uh-huh. Mi amor, Tú debes saber. No, allá está. ¿Cómo así? Tú debes saber, tú genérico aquí para el panel. No, mi familia, yo tengo mi familia allá. Y ¿Tienes pareja? No, ahora mismo no. Ronnie Jiménez. Vamos una. Vamos a meterle a esto porque está con un frío. No, le quiere meter. Hubo un en vivo donde tú te saliste de control. ¿Otro? Ay, Dios mío. Y atacaste a una figura que nunca debiste atacar. ¿Qué? ¿Una vaca sagrada? Te metiste con Chari. Y ese en vivo provocó la reacción. Yo no creo eso. La reacción inmediata, por supuesto, como debe de ser, de el gran maestro, el jefe de la galaxia. Rey de la galaxia, de la galaxia. Santiago Matías Alofoque, que te dijo Diablo, de todo. Pero el día que yo diga eso, Santiago. Te digo... Amor, pero tú me mandas decirlo a mí. Ay, perdón. Continuamos. Que te dijo... Que te dijo... Que te dijo de todo. Ronnie se arrepiente, aprovecha esta plataforma, este momento... Se arrepiente de lo que dijiste, de todas las cosas que por ese en vivo expulsaste por tu boca. O lo mantienes. Que yo lo mantienes. Dije en vivo. En el video aquel, ya tú sabes de qué estamos hablando. Ronnie, hablaste muchísimas cosas feas de Chari. Mucha pluma de burro, hablaste de Chari. Que repite y si te arrepientes y qué pasó. Peto, y mira fíjate la tiene que. El que me conoce sabe que a mí me gusta joder muchísimo. Tiene yo que creo para que se vea no, no, no. Yo creo que lo que. La explicación a quien se la merecía dar se la di, que fue a Chari. Y, tú eres y noble, se la di a Santiago. Y yo creo que eso quedó en el pasado. Bueno. Y no hay necesidad ni hay que darle importancia a traer eso. Qué malintencionado. Qué lindo, entonces, mira. Tú Ronnie, casi aquí. Así como tú has cambiado y que se note esa vibra, ¿verdad? Yo quiero que tú hagas. Un segmento aquí. ¿Es verdad? Sí, pero sin poner huevo para que la gente vea que tú has cambiado. Ay, yo que vine con esto también. ¿Cómo? ¿Tú te ¿Cómo? Sandra, podrían ser como los tres temas de actualidad. Sí. Los tres Vamos temas a más ver actuales. Que él tiene en su iPad. Ah, no. ¿Ustedes lo hablaron? Ay, Dios mío. No, para Ay, que nada. Tú predices no, la cosa, ¿verdad? La última vez que le hablé a él, él me dejó en visto. Oh. Ah, sí. Y le iban a... Para mí que Sandra... Tiene mejores predicciones que Crazy. Sí. Ay, vamos a ponerte un bumper entonces. Dale para allá. Sí, que no importa lo que esté pasando y con quién esté pasando. Dale para allá. Lo contamos de último minuto, ¿no? Tú arrancas. Entonces, tú de último minuto, desde que bajas el bumper, yo bajo contigo. Vamos a ver. Vamos a ver si se hace radio. Si se hace radio así, Macorís.
No. No importa lo que esté pasando o con quién esté pasando. Aquí te lo contamos primero. De último minuto. Sin filtro radio show. Bueno, mi gente, arrancamos con este bloque que creo que va a ser uno de los mejores aquí en Sin Filtro. Vamos a empezar con Al Pelo con Ronnie. Bueno, yo no sé ustedes, chicas, pero yo entiendo que hay mujeres que azaran a los hombres. Cuando están en una relación, hay mujeres que azaran a los hombres. Okay. Es el caso de la demente con Rochi. Uh-huh. Después que la demente soltó a Rochi o Rochi soltó a la demente, mira el resultado, ahí lo avisaron de una vez. Claro. O sea que para ti, la demente zaraba tanto a Rochi que nunca. Que no dejaba que le dieran esa malva visa. Pero por eso es un resultado perfecto. Malvada no, bendita visa. Bueno, pues tenía tiempo. Lo que tenía Rochi a Sara ahora la alcaldía, ¿oíste? No era la demente. No, la alcaldía siempre ha estado dando el apoyo. Segundo tema. Igual que tú, tenemos Instagram. Síguenos en Sin Filtro Radio Show. Mi hijo, pero déjame continuar. ¿Cómo que primero? Es que tengo un bloque corto. Ese Robert y él está loco por salir de ti. Continúa. No, porque eso no es. ¿Y cómo es la vaina? Yo quiero que ustedes sepan. ¿Quieres boicotear? ¿Cómo fue? Boicotear. Si alguna de mis compañeras entendiera que los bloques son cronometrados, tienen un tiempo que ya hace rato. Está vencido el bloque, métele. ¿Cuándo se pone el reloj? No, ¿cómo así que está vencido el bloque? No entiendo, mira. Entiendo que. Mira por dónde vamos, mire. Oye. No importa. La próxima información. Continúa, que él te lo controle. Entiendo. Que, como dije, hay muchas mujeres que azaran a los hombres. Ay, no digas más mujeres que azaran. Que azaran hombres, pero no estoy haciendo el caso de ustedes. Porque, por ejemplo, mira a Sandra Berrocal después que soltó la sal de Crazy. Coge ahí. Mira qué linda está. Yo lo que te voy a decir. Mira qué linda está. Mira qué mujerón. Escúchame lo que te voy a decir. Que me dejaste en visto la última vez. Te está buscando un debol con Crazy fuerte. Y tú lo sabes. Y tú sabes por qué te lo estoy diciendo. Sí, pero que ya eso pasó. A ti se te borró, sí. Pero mira qué linda tú estás. Claro, como tú mira qué linda. Dejado todo eso bugabuga. Lo he soltado y mira, igualito, claro. Yo estoy soltero, yo estoy bien. Pero tú estás lindísima. Has dado un cambio del cielo. Mira cómo se arregla. Tú ves. Sandra. Esa muchacha no es fácil, mírala. Mira ese rostro. Mira. Coño. Sandra, ¿no eras tú la que quería que yo le diera tiempo? Igual que tú, tenemos Instagram. Síguenos en Sin Filtro Radio Show. Continúa con Sandra. Miren el caso de Alexandra MVP después que soltó a Mozart La Para. Alexandra MVP la vemos como más fluida. ¿A dónde? Más linda. ¿A dónde? La paca se le ve por todas partes. El penthouse. ¿Qué de paca? El dinero. Dios mío. Pero Robert, la paca. Tú no ves a muchacha con todas esas prendas. O sea, la vemos espectacular. Yo pensé como que ella compraba en paca. Alexandra. No, al contrario. No. Ellos dos salieron juntos. Esa es mi opinión. De dos. A ver, ok. Si fuera al revés, ¿qué éxito ha tenido Mozart después de estar con Alexandra en VIP? La última, cierra con Sandra. La última, cierra con Sandra. ¿Cómo así con Sandra? No, miren el caso de Yailin y Tekachi. Después que Yailin soltó a Tekachi, miren el brillo que ha tenido, se ha superado muchísimo, pero yo la veo muy impecable, fabulosa, ha tenido éxito en toda esta semana, ha lanzado 3 temas. Está bella, hermosa. Está bellísima, o sea, en tres días ha lanzado 3 temas y creo que el tema que la gente está esperando es con Litty J y el que ella va a lanzar, que creo que se va a romper muchísimo. Déjame decirte que en sus redes sociales ella publicó que está en Puertorro. En Puertorro. Y también el brrr acaba de llegar a Puertorro también. Mira, se rumoró hace una semana de que supuestamente Yailin y Anuel iban a tener una colaboración según los medios de Telemundo, que estaban grabando una colaboación y etcétera. Pero para mí, Yailin, yo entiendo que, mira, la perversa tiene que agradecerle de por vida a Yailin de que Tekachi grabó con ella. Todo fue por Yailin. Moisés, despídeme a Ronnie por todo lo alto. Gracias, Ronnie. Los huevos de Ronnie están de regreso. Oye. Dios mío.
Ronnie, ya que no te dejaron hablar allá adentro, dame más detalles de Moisés y el macho que tenía en San Pedro de Macorís y los regalos que le daban. Bueno, supuestamente los regalitos y el macho que supuestamente Moisés tenía, que lo que dieron esa noticia que salió a la luz fue sus colegas de la aldea del sonido. Mira. Entonces, sí, cuando el río suena es porque agua trae. Así que Moisés, cógelo suave y si se está comiendo tus tigres, pues cómetelo tranquilo que somos felices. Y los regalos, y los regalos que le daban. Ah, los regalos, Moisés, que da regalo, claro. ¿Qué? Él da regalo, claro. ¿Él da regalo? Claro, Moisés es espléndido. Imagínate tú, cadenas, anillos, guillos, de todo. Ay, 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 qué. El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Yo. Sin filtro, Radio Show.